conductora de vehículo de tracción animal muestra su trasero tras llamado de atención. Un muerto y un herido deja atentado criminal en Baregua. La policía celebró Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Identifican cadáver hallado cerca al río Guatapurí. Un herido deja accidente de tránsito en el barrio La Florista. Elvia Vinela San Juan visitó a comerciantes de La Nevada. Ernesto Orozco presenta propuestas a la Comuna 2 de Valledupar. Les presentamos a los candidatos a la Alcaldía de Cartagena y Gobernación de Bolívar. Conozca cuáles son los candidatos a la Alcaldía de Sincelejo y Gobernación de Sucre. Premio histórico para la Selección Colombia Femenina. James tendría fecha para debutar con Sao Paulo. Siguen las agresiones a cantantes en concierto. Estamos en todas las redes sociales. Somos RTA Noticias. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Comenzamos el desarrollo informativo de hoy. Ayer hicimos un editorial indicando que la empresa Endupar tiene graves problemas para prestar el servicio de acueducto y alcantarillado en esta capital. Hablamos con el jefe técnico de la empresa, Fabián Mendoza, para que nos explique por qué se están presentando esos problemas. Esto fue lo que nos dijo. Bueno, Ubaldo y comunidad que nos está viendo, la situación es un problema que viene de años atrás. Infortunadamente vamos a hablar primero planta de tratamiento de agua potable. ¿Por qué hay, digamos, falta de continuidad cuando tenemos altas turbidades en planta? Anteriormente había el tema que cuando llegaban turbidades altas preferían enviar o tener continuidad si el agua saliera de mala calidad. Así llegara a nuestras casas, aquí le tienen el término agua mona. Y nosotros estamos trabajando porque ese no es el deber ser de la empresa. Así no podemos nosotros llevar el servicio de agua potable a sus viviendas porque es que es agua potable. Entonces nosotros estamos cerrando planta cuando se generan altas turbidades y que el sistema no puede tratarlos. ¿Para qué? Para respetar a cada uno de nuestros usuarios y poder generar un agua de óptima calidad, un agua que sea realmente potable y que podamos consumir todos los vallenatos sin ningún inconveniente. Esa es la situación. La superintendencia no está dispuesta, y nosotros técnicamente, a emitir agua al casco urbano con turbidades altas y que vayan a tener de pronto acarrear problemas a nuestra comunidad. Es un tema de responsabilidad y de respeto a nuestros usuarios. Tema de equipos no es, porque es una muy buena planta de tratamiento la que tenemos. La cuestión es que el río Guatapurí, en su etapa de recorrido, todos estos sedimentos que llegan a la planta pudiesen ser tratados de una manera adecuada siempre y cuando nosotros tratáramos por caudal de diseño el agua que llega a Valledupar. La situación es que tenemos una sobrecarga de caudal debido a que aquí hay unos consumos excesivos y unas pérdidas supremamente onerosas en el casco urbano, y la planta está trabajando con un 50% adicional de su capacidad instalada. Esta planta está para 1.600 litros por segundo y estamos trabajando 2.300 litros por segundo, casi un 50% adicional de su capacidad. Eso es lo que nos genera, digámoslo así, inconvenientes para poder tratar estas turbidades tan altas debido a la sobrecapacidad que tenemos de tratamiento. Por eso se toman las decisiones de cerrar planta, porque también todos estos sedimentos afectan el tratamiento días posteriores, ya que se demora más o menos una semana haciendo lavado de toda la infraestructura para recuperarla y sacar el sedimento que entra al momento de tratar estas turbidades tan altas. Una persona fue asesinada en el sector de Maregua, en el sur de Valledupar. Allí están las autoridades investigando para saber qué pasó y cuáles fueron las circunstancias de este nuevo asesinato. En horas de la noche del martes 8 de agosto se registró un atentado criminal que dejó como resultado una persona muerta y otra herida en el barrio Maregua de Valledupar. En el hecho violento que se presentó en la cancha del sector, perdió la vida Daniel Enrique Bustos Bolaños, un joven de 21 años de edad. El hoyo exciso falleció debido a la gravedad de una herida recibida en la cabeza.
De igual manera, en el suceso resultó lesionado Jonathan Daniel Sánchez Cerdas, de 21 años de edad, quien recibió un disparo por proyectil de arma de fuego en la pelvis. El joven fue trasladado hasta la clínica Santa Isabel, donde recibe atención médica. De acuerdo a las primeras informaciones, sujetos armados abordaron a los dos hombres y les dispararon indiscriminadamente. Hasta el lugar arribaron miembros de la policía judicial para realizar la inspección técnica al cadáver, que fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal. Fue identificada la persona hallada muerta en el río Guatapurí durante el fin de semana. Existe gran preocupación en la ciudad porque varios casos ya se han registrado en ese sector de la capital del Cesar. Como Miguel Agresot Rodríguez, fue identificado el cadáver hallado en estado de descomposición cerca al puente colgante del río Guatapurí en Valledupar. Las autoridades confirmaron la identidad del hombre de 36 años, quien fue encontrado en horas de la tarde del lunes 7 de agosto por el sector mencionado con heridas producidas por arma cortopunzante. Es de señalar que el cuerpo del hoy fallecido estaba en estado de descomposición y fue descubierto por personas que se encontraban departiendo en el sector del balneario, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades. Desde un inicio, se especulaba que el hombre había sido lanzado al afluente para hacerlo pasar como ahogado, versiones que finalmente fueron confirmadas por las autoridades, quienes determinaron que su muerte se produjo por heridas con arma blanca. Con este hecho, se elevan a 87 las muertes violentas en lo corrido del año 2023 en la capital del Cesar. El Cesar elige. Nosotros informamos. Información electoral. RTA Noticias, información confiable. Comenzamos la información política aquí en RTA Noticias, información confiable. Elvia Milena San Juan, candidata a la gobernación de Cesar, sigue recorriendo el departamento del Cesar presentando sus propuestas, hablando con la gente y dando a conocer sus planteamientos políticos. En medio de una caminata realizada por los diferentes establecimientos comerciales del barrio La Nevada de Valledupar, Elvia Milena San Juan, candidata a la gobernación del Cesar, anunció una de sus propuestas de ciudad que consisten en la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el programa Barrios en Marcha. Quería conocerle y tratar la problemática aquí en el barrio La Nevada, el hurto, la seguridad que estamos viviendo, de verdad que es fatal. Aquí ya no se puede salir a la calle, no se puede trotar, y es una de las prioridades. Necesitamos como que más apoyo de la autoridad por acá, porque casi por acá no. A veces le toca a uno con los mismos medios salir y hacer, porque hay mucho hurto, sí, muchas peleas. Entonces necesitamos como más apoyo. O sea, si se pudiera un CAI por acá cercano, porque siempre el CAI queda retirado, o sea, esa es la problemática por acá. Este programa tiene como finalidad favorecer y mejorar los entornos del desarrollo urbano con parques, pavimentos, servicios públicos y alumbrado. Hay que tener fe que ella va a salir porque es una mujer guerrera, chapalante, pues, y vamos a poner la fe en ella y en marcha. Creemos que ella fue una alcaldesa buena, tenemos la experiencia con ella, puede ser la experiencia de la una de las mejores gobernadoras del departamento. La jornada resultó fructífera para la candidata a la gobernación del Cesar, quien despertó un fervor entre los comerciantes y vendedores estacionarios que ratificarán su favoritismo el 29 de octubre del 2023, día de las elecciones. Por su parte, Ernesto Orozco Durán en Valledupar ha recorrido varios sectores de la capital, incluyendo los corregimientos. Los habitantes de la Comuna 2 de Valledupar recibieron al candidato a la alcaldía de Valledupar, Ernesto Orozco, quien recorrió puerta a puerta cada una de las viviendas que conforman este sector. Niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores mostraron su apoyo al candidato del Partido Conservador participando de las caminatas, visitas y reuniones masivas. Ernesto Orozco, a través de estos encuentros, busca conocer de primera mano las necesidades de los barrios que conforman las 6 comunas de Valledupar para crear políticas públicas que permitan dejar a un lado los problemas de inseguridad, desempleo y abandono estatal, que son una de las principales barreras que más afecta a las comunidades. Tras el apoyo, el administrador de empresas y especialista en finanzas, manifestó muy conmovido su cariño hacia quienes luchan con él para construir una capital del Cesar donde todos sean escuchados. Hacemos nuestra conexión regional para conocer los nombres de los candidatos en diferentes partes del Caribe colombiano. Vamos al departamento de Sucre para conocer candidatos allí a la gobernación y a la alcaldía de su capital, Sincelejo.
Un total de 17 candidatos a la alcaldía de Sincelejo y 11 a la gobernación del departamento de Sucre son los que participarán oficialmente en la contienda electoral del próximo 29 de octubre. La Registraduría Nacional del Estado Civil dio el aval de las aceptaciones de candidatos, de los cuales dos de este municipio no fueron aceptados: Rogelio Rodrigo Rodríguez Palacio, quien desistió del cargo, y Gustavo Adolfo Fuentes Erazo, no fue aceptado. La puja para la alcaldía de Sincelejo está entre Samuel David Álvarez León, Yair Fernando Acuña Cardales, Eustorgio Elviro Alcocer Rosa, Felipe Antonio Monterrosa Ortega, Aldemar Alfaro Rivero, Alex Manuel Sierra Paternina, Farid Parrado Corredor, Carlos Enrique Paternina Contreras, John Jairo Turizo Hernández, Diego Mercado, Adolfo Antonio Ordóñez Chadio, Jacobo Queset Espinosa, Jaime Enrique Gómez López, Xavier Andrés Medina Martínez, Numa Rafael Ortiz Fernández. Por otra parte, los postulados a la gobernación del departamento de Sucre son Fernando José Fonseca Flores, Mario Alberto Fernández Alcocer, Ramón del Cristo Dorado Montes, Juan David Díaz Chamorro, Iván Farid Chadit, Julio Miguel Guerra Soto, Enot Miranda Guerra, Marlon Enrique Ledesma Medina, Luce Inés García Montes, Remberto Luis Benítez Sierra, Inge Rodríguez Pestana. Estos candidatos, que aparecen oficialmente en la lista de la Registraduría, tendrán la tarea de seguir ganando adeptos visitando cada rincón de sus jurisdicciones, familiarizándose día a día con los ciudadanos para entregarles propuestas que mejoren la calidad de vida de la comunidad. Continuamos en el Caribe colombiano, vamos al departamento de Bolívar para conocer los candidatos a la alcaldía y la gobernación, alcaldía de Cartagena y gobernación de Bolívar. El próximo 29 de octubre, 1.737.375 bolivarenses elegirán a su próximo gobernador, cargo que hoy ostenta Vicente Blel Escaf. En Bolívar hay 10 candidatos a la gobernación, 8 hombres y 2 mujeres. Un puñado son viejos conocidos de la política regional, priman los cartageneros y hay algunos con la asignatura pendiente de evitar que algunos votantes solo conozcan su rostro y nombre en el tarjetón. Dentro de la baraja se encuentran Said Carmelo Adechine, Meriluz Londoño, Yolanda Guón Valdiris, Carlos Javier Ramos, Luther Leonel Larios, Yamil Hernando Arana, David Alfonso Múnera, Luis Enrique Flores, Germán Darío Zapata y Germán Néstor Viana Guerrero. En cuanto a la capital de Bolívar, Cartagena, una ciudad con más de 1 millón de habitantes, hay 16 candidatos a la alcaldía: William García Tirado, Javier Manuel Doria, Dumec José Turbay, José Luis Osorio, Héctor Segundo Pérez, Eduardo Villanueva Orozco, Luis Manuel Carvajalino, Fabio Aristizábal, Ángel Tinoco, Jacqueline Perea, Richard Martínez, Reinaldo Antonio Tobar, Gustavo Ramón Martínez, Nausícrate Pérez Daúd, Judith Pinedo Flores y Javier Julio Bejarano. La Registraduría Nacional del Estado Civil, según el último censo, dispondrá para la fiesta electoral 5.404 mesas en 622 puntos de votación en todo el departamento de Bolívar. El César elige. Nosotros informamos. Información electoral. RTA Noticias. Información confiable. Un ciudadano llamó la atención a una conductora de vehículo de tracción animal porque estaba tirando desechos en una zona pública. Ella le salió con imágenes obscenas. Un hecho inusual ha causado asombro en la comunidad vallenata. Se trata de una escena en la que una conductora de vehículo de tracción animal se bajó los pantalones y mostró su trasero a un ciudadano identificado como Raúl López, que le llamó la atención por arrojar basuras. El caso se presentó en horas de la tarde del martes 8 de agosto en la urbanización Villa Concha, en Valledupar. La situación ha generado todo tipo de rechazo a través de redes sociales, donde los internautas exigen una sanción para la persona debido a su reacción grotesca y la contaminación que está generando al depositar la basura en sitios no autorizados. De acuerdo al reportero gráfico Raúl López, son frecuentes estas situaciones donde los carromuleros llegan al sitio para depositar toda clase de desechos, podas, escombros y otros residuos que acarrean en su actividad diaria y que parece no tener una regulación por las autoridades competentes, pese a que la ciudadanía señala que son múltiples las veces en las que han limpiado esa zona entre la calle 7B bis con carrera 29 y 30, el problema persiste, generando
generando así una contaminación visual y ambiental, por lo que piden a las autoridades intervenir en este tipo de situaciones que continúan presentándose con frecuencia. La Policía de Infancia y Adolescencia celebra su día con varias actividades. Personal de la Policía de Infancia y Adolescencia brindó una actividad lúdica y recreativa a los niños, niñas y adolescentes del corregimiento de Río Seco, jurisdicción del municipio de Valledupar. La actividad se realizó con el fin de festejar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra cada 9 de agosto en el mundo. Desde el año 1994 se designó esta fecha para conmemorar a la cultura indígena a nivel mundial, promoviendo así las raíces de esta comunidad, además de reflexionar sobre las problemáticas que al día de hoy continúan afectando a las poblaciones nativas, dándoles el valor y el reconocimiento que merecen. En esta jornada se promovieron además los derechos y los valores de esta comunidad. En el evento, los pequeños disfrutaron de una jornada diferente con juegos y temáticas, entre ellos un brinca-brinca, haciéndoles más amena la integración, en la que la Policía de Infancia y Adolescencia exaltó la importancia de reconocer los derechos tanto individuales como colectivos de los indígenas. Continuamos con nuestra información política, ahora en vivo en Cosas de la Política. Surel Hispana, candidata a la gobernación del Cesar por el partido Nueva Fuerza Democrática del expresidente Andrés Pastrana Arango. Candidata, buenas noches. Bienvenida a RTA Noticias. Buenas noches a toda la audiencia y en especial Ubaldo. Gracias por la invitación, gracias por abrir estos espacios para socializar. ¿Quién es Surel Hispana Torres? Para comenzar, cuéntenos quién es usted, quién es Surel Hispana. Bueno, primero quiero robarte estos espacios para decirte quién es Surel Hispana Torres. Surel Hispana, esta desconocida que todo el mundo pregunta, creo 100% que va a ser la conocida perfecta. Surel Hispana es una mujer de 40 años, madre de 2 hijos, abogada, especialista en derechos humanos y amante de creer que los buenos somos más y que los pobres somos el triple. ¿Por qué tomó la decisión de ser candidata a la gobernación del Cesar? Las problemáticas que vivimos en el Cesar son impresionantes. La pobreza es uno de los primeros factores que nos motiva a que nuestros niños, tenemos el tercer puesto de departamento con el índice más grande de desnutrición de los niños. La seguridad cada día no nos deja salir a la calle. Los índices de intranquilidad de las personas que no tienen empleo. La educación es un factor que nosotros no podemos ser una gobernación que le da y le cierra la oportunidad a nuestros estudiantes de poder ingresar a la universidad. Porque no solamente es el estudiante que le quitamos esa oportunidad, se lo quitamos al entorno familiar que lo hace sentir frustrado. Tenemos una lucha constante, educación, seguridad y empleo, son nuestras banderas. ¿Y cómo ha visto la receptividad de los cesarenses ante su candidatura a la gobernación? Bueno, yo estoy feliz, muy contenta. Yo soy una candidata atípica, en peligro de extinción, porque la gente dice es que los políticos son iguales. Bienvenido a esta nueva forma de hacer política, a esta ola nueva de hacer política. La aceptación es que una ciudadana de a pie se atreve y la invitación es atreverse a robar esos espacios, atreverse a alzar la voz, atreverse, porque en la constitución política lo único que te dice para ser candidato es ser mayor de edad y ciudadano. Ningún momento te dicen que tienes que tener 32 mil millones, ni 2 mil, ni 3 mil. Tienes que tener la vocación de servir, de administrar, que te duela el Cesar, que te duela tu país. ¿Cuáles serían esas estrategias que utilizaría para cambiarle la cara al departamento del Cesar? Mira, lo primero, esto es fácil. Esto no lo cambia Surel Hispana, esto no lo cambia un grupo de locos soñadores como nosotros, esto no lo cambia un discurso bonito, esto lo cambia la misma gente, el pueblo. El pueblo que está aburrido de ser el bobo útil que lo utilizan durante mucho tiempo, diciéndole que tienen un trabajo de 3 meses, que tienen el tamal, que tienen el cemento, que tienen enchapado el baño, pero que realmente son los bobos que se utilizan en campaña. El pueblo tiene que despertar y darse cuenta que para que se les vuelva ser pueblo reconocido, se le tiene que llegar con vías, con obra, con salud, con educación, con empleo, con estabilidad. Eso es el mensaje de esperanza. A nosotros nos pueden llamar loco. Para ser loco hay que ser cuerdo. Y nosotros lo único que tenemos es esa pedagogía de cambiarle la mente al ciudadano de a pie y que vote de corazón por propuestas. Nosotros somos una campaña austera, muy austera diría yo, pero somos millonarios, pero millonarios en propuestas. Un plan de gobierno que fue diseñado con expertos analizando la realidad de los 25 municipios para decirles a ustedes aquí estamos y aquí nos vamos a quedar. Quiero aclararles algo, todo el mundo dirá, ¿quién es esa desconocida? Vino a hacer un show para que le den ahorita una secretaría o ahorita le den una plata. No, señores.
vamos a luchar por llegar como lo que lleguemos, así sea con 50 votos. En la realidad, conseguir 50 votos, uy, Dios mío, eso es terrible porque la gente no cree. Vamos a llegar con la frente en alto diciendo, aquí estamos y aquí nos quedamos. No vamos a vender campaña, no vamos a aceptar secretaría, porque tengo, gracias a Dios, mi condición de abogada que me da para vivir dignamente. ¿Cuál es el mensaje final para los cesarenses con el fin de que depositen su confianza en su aspiración a la gobernación? Vamos a luchar día a día. Vamos a dejar el alma para demostrar que los buenos somos más y que en la actualidad los pobres somos el triple. Y que esos pobres van a cambiar la manera de hacer política, porque el poder no lo tengo yo, el poder lo tienen ustedes. Y vamos a dejar el alma en educación. Vamos a demostrar que vamos a hacer centros universitarios para que esas personas que se sienten que no tienen transporte, no tienen educación, tengan una gobernación que apela a que un país debe ser educado para no cometer los mismos errores. Vamos a generar empresas a través de asociatividades y cooperativas. Vamos a demostrarle al campesino que sí se puede dignificarlo, que toda la mirada apunta al agro, pero un agro industrializado y tecnificado. Vamos a bajar los alimentos de los campesinos a las ciudades, vamos a subsidiarlos, pero el subsidio no es que lo vamos a no a ayudar a que ellos no aprendan a no trabajar. Vamos a enseñar y a darles herramientas para que trabajen con más ganas, con más fuerza para la gobernación, porque vamos a volver un Cesar que exporte más que importe. Vamos a trabajar por nuestras juventudes, por nuestros adultos mayores y sobre todo por nuestras mujeres. Vamos a hacer una Secretaría de la Mujer y vamos a que la gente ya no tenga miedo a que vamos a ser corruptos. El Contralor va a ser elegido por la oposición para que nos audite, para que nos revise nuestros actos, porque no tenemos nada, nada, absolutamente nada que esconder, porque vamos a trabajar con transparencia, porque sí creo que hay gente buena, gente honesta, gente que está pidiendo a grito ocupar estos espacios, pero el factor dinero no los deja. Candidata Zuriel Hispana, muchas gracias por estar aquí en RT Noticias. Que tenga buenas noches. Oye, gracias a ti. Y quiero rápidamente decirles a todos los que no han visto la película Lágrimas del Sol, este mensaje hermoso de Mundo Burker. Para que el mal gane, se necesita que los hombres buenos no hagan nada. Y ustedes, señores, son la gente buena que nos va a impulsar esta candidatura, que nos va a ayudar y que nos va a dar ese voto de confianza. Porque claro que se puede, claro que se puede. Seguimos en vivo en Cosas de la Política. Está con nosotros en nuestros estudios Arturo Calderón Rivadeneira, candidato a la gobernación del Cesar. Candidato, buenas noches. Le saludamos aquí en RT Noticias. Muy buenas noches, Ubaldo. Usted estaba pendiente de inscribirse por el Partido Liberal, pero ya sabemos que el Partido Liberal está apoyando a otra candidata. Finalmente, ¿por qué partido se inscribió? El partido que me abrazó, me rodeó, partido que a todos en el tema les compete, es el Partido Ecologista Colombiano, partido de campesinos, de la gente del campo y de la defensa por la ecología de Colombia. ¿Y usted qué está proponiendo en su programa de gobierno para que los cesarenses conozcan este tema? Bueno, es cambiar la forma o la visión de departamento que se tiene hoy en el gobierno actual. Nosotros tenemos unos pilares claros, que son educación para todos, pero educación de calidad, con cobertura, de que construyamos las 500 aulas que faltan para hacer una sola jornada educativa. Esa sola jornada educativa de 8 o 9 horas de clase nos va a dar la posibilidad de que el niño tenga su desayuno y su almuerzo. Y con nuestra sensibilidad social y humana de entregarle los uniformes y los zapatos lo mismo que el kit escolar. Que no haya excusa que ningún niño esté en que no esté en el colegio. Que no queremos ver niños en la calle ni pidiendo limosna. Y igualmente atacaremos a esas personas mayores que abusan de estos niños en el trabajo infantil. Lo haremos con el bienestar y con la policía, pero de igual manera queremos que los papás, las mamás cabezas de hogar estén tranquilas, que mientras ellas laboran, el niño esté en el colegio. Y ya cuando el niño salga a las 3:30 de la tarde, que haya tenido deporte, lúdicas, haya hecho sus trabajos y todo lo que concierne a su educación, pues la mamá lo espera en su casa y simplemente esté para recrearse ya en la tarde, pero bajo la protección de ella. Eso significa que siendo un partido ecologista, usted apoyará la transición energética que actualmente promueve el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Bueno, la transición energética es una cosa y la transición económica es otra, que es lo que nos preocupa.
Porque en el momento que hay una transición energética, que es lo que tenemos hoy del carbón, que es por lo que está subsistiendo el departamento en sus finanzas, por sus regalías, pues tenemos que mirar cómo queda todos los cesarenses que laboran, que trabajan, que tienen oportunidades en una cadena productiva en el tema del carbón. Y ahí es donde que cada uno de los trabajadores al salir en esa transición tenga que tener un nuevo empleo, tenga que tener una nueva ocupación. Y eso tendría que hacerse por obligación con el gobierno nacional si tiene que hacer esto. Porque la transición energética aquí, por ejemplo, en el nivel de electricidad, aquí casi no hay termoeléctricas, hay una o dos termoeléctricas simplemente. Aquí el carbón que se saca se exporta casi todo. Por tal motivo lo que tenemos que mirar es que la energía es costosa hoy en tenerla y transportarla, que es la de las hidroeléctricas, que es la mayor. Por tal motivo, nosotros lo que les queremos decir es con el gobierno nacional, que ya es que este nos está quitando a Finia todo el dinero, hasta medio salario mínimo por mes, pues nosotros tenemos que mirar la transición para el bolsillo de las personas, es en una alianza público-privada, entrando nación, privado, el departamento y el municipio, que hagamos la revolución fotovoltaica para que cada uno en su casa pueda tener su panal, pueda generar su propia energía y de ahí sacudirnos de esto que tenemos hoy, que es lo más atroz para el bolsillo de los cesarenses. En eso estamos claros. Una pregunta, Arturo, ¿usted es el candidato para el Plan B? No, yo soy candidato independiente autónomo. Según mi historia, siempre ha salido que arranco y termino. Y estoy contra este sistema que está hoy, que es lo peor que le ha pasado al Cesar. Yo que estuve allá adentro, que me di cuenta casi como un topo de lo aberrante o de lo atroz que allí se maneja la cosa pública. Simplemente son unos voraces, hay una voracidad total por los recursos públicos, por la cosa pública. Eso fue lo que me dio al ver que no era la misma visión de departamento que yo tengo, pues di un paso al costado y renuncié a lo que estaba allí dentro de la administración. Yo no soy candidato de ellos, ellos tienen ya su candidata. Candidata que entre horas, mire, sin vergüenza alguna y sin mesura alguna, escogió una candidata sub judice, con problemas jurídicos, judiciales, ya en etapas del juicio, lo cual puede quedar el departamento en la misma problema que tiene hoy. Van más de 3 años en interinidad, más de 3 años que el joven Luis Alberto no gobernó al Cesar de manera directa. Igualmente puede pasar con esta candidata si llega a la gobernación, que creo que los cesarenses vamos a despertar, salir de ese marasmo, de esa resignación, rebeldizarnos y decir basta ya, ya está bueno y no voy porque no me da la gana, porque tenemos que reaccionar a cambiar este sistema que no le da oportunidades a la gente, que es cerrado totalmente, hasta en el edificio que parece que fuera privado y no de los cesarenses. Pero usted pasó de la casa departamental a la casa municipal y son los mismos jefes en esas dos casas. No, yo no soy de casas, simplemente estaba de partido. Yo soy un hombre del Partido Liberal, presidente que fui del Partido Liberal. Por tal motivo hago, por eso se hizo alianza, porque desde Bogotá hicieron alianza en un cuabal al joven Julio Alberto. Por tal motivo, hoy lo que quiero decir es que yo no soy de casa, yo soy independiente a todo. Si no me dio, sí, acompañamos a al joven Quintero a que fuera a la Cámara con todo, pero hoy el Partido Liberal, él y la Dirección Nacional, dijo no, quieren hacer una alianza y acomodarse, como cualquier partido que liberal quiere desde el tipo nacional conservadurizarse y acomodarse simplemente como sanguijuelas a los que tienen el poder que unos creen. Usted, siendo un hombre liberal, ha pertenecido por siempre al Partido Liberal, aspiró varias veces por esa colectividad. ¿Cómo defender ahora los principios liberales desde un partido ecologista? Es que los principios liberales son unos principios progresistas, no dejan de ser. Otra cosa es que llegan personas y trastocan, pero los ideales liberales son los mismos de Alfonso López Pumarejo. Los ideales liberales son los mismos de Uribe Uribe, de Gaitán, de Galán. Y esos son los que quedan en mi mente. Esos son los mismos principios de Lleras, Restrepo. Esos son los que quieren que desarrollen una economía agraria fuerte. Y hoy con el gobierno nacional tiene que hacerse de esa manera. Yo soy agricultor y sé lo que sufre un agricultor en el campo. Sé cómo sacar adelante esto en el tema de agricultura.
sé lo que necesitan los campesinos para desarrollarse, para progresar y para tener una prosperidad mayor a la que tienen hoy, una vida más digna. Arturo, gracias por estar aquí en RT Noticias. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo solamente quiero manifestarle que queremos una salud de calidad implementando salud familiar con los grupos extramurales que irán a trabajar unas 5.000 mujeres y hombres profesionales y técnicos de la salud. Ya lo hicimos en el 2005, lo volveré a hacer ahora. Pienso desde el 2007 que fui ante asesor del sector educativo de que hay una sola jornada educativa y la haremos con desayuno y almuerzo, con sus uniformes y su pie escolar. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestras viviendas, igualmente que la gente tenga una vivienda digna y poder cómo buscar en la ley de que podamos legalizar estos, de una vez por todas, estas cordones de inseguridad, de miseria que viven en estas invasiones hoy en Valledupar y otros pueblos del Cesar. Yo solamente quiero un agro competitivo, un agro productivo para bien de los campesinos. Y de igual manera, el desarrollo de todo, que es lo que nosotros decimos, que si dejamos todo en lo social, podemos combatir la inseguridad, que eso es el aporte a lo social, al agro, a la educación, a la salud, al trabajo y a las oportunidades, y que el dinero se irrigue. Y te digo algo, hoy se han cortado las cadenas productivas, porque todo es un monopolio dentro del departamento donde montaron todas clases de empresas para que los bienes y servicios los prestaran ellos mismos y el dinero se quedara ahí mismo. Hacemos una primera pausa para comerciales. De vuelta les contaremos toda la información deportiva en nuestra sección RTA Sport. Sí, solo hay una forma de que las cosas cambien. Y sucede cuando confiamos en nuestros instintos, perseguimos nuestros sueños, superamos fronteras, límites y miedos. Enfréntate a lo desconocido. Es hora de construir un nuevo futuro. Un día soñamos con llevar educación para todos. Hoy tenemos presencia en el 93% del país, Unión Europea y Estados Unidos. Somos Universidad UNAD, educación virtual de alta calidad. Atrévete a innovar, emprender, transformar. Atrévete a más. www.unad.edu.co. La siembra de los árboles es muy importante para todo el mejoramiento de nuestro ecosistema, así como para los seres vivos en general. Los árboles, ellos ayudan a capturar el CO2 y a liberar oxígeno. El proceso de siembra de árboles de la compañía Drummond se adelanta en dos vías. Una, en las áreas que fueron objeto de minería, en las cuales este año hemos sembrado alrededor de 72 mil árboles, y otra, a través de nuestro plan de compensación forestal en las cuencas del arroyo San Antonio. La compañía también cuenta con un programa de donación de árboles para nuestros trabajadores y comunidades. El objetivo es incentivar en ellos una conciencia ecológica y así contribuir a hacer una minería con un impacto positivo en nuestra región. Los trampolines de diversión regresan a Guatapurí Plaza Comercial, con más saltos y emoción que nunca. Plazoleta de eventos, adquiere tu boleta de ingreso en el punto de atención, presentando factura de compra más 5 mil pesos en efectivo. Sin presentar factura de compra, 15 mil pesos en efectivo. Es obligatorio el uso de medias antideslizantes. Los trampolines están de vuelta en Guatapurí Plaza Comercial. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y, cómo no, si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños inicien más reales, más alegres, más bonitos y sí, más limpios. El Centro Cultural de la Música Vallenata, un símbolo de la arquitectura moderna que brindará espacios interactivos y académicos para conocer el origen, evolución e importancia del vallenato, referente de la cultura colombiana ante el mundo. Todos los hacedores de música vallenata serán beneficiados por el Centro de Cultura de la Música Vallenata. Vamos a conservar la historia de nuestro hermoso folclore. Gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Lo hacemos mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A., líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad.
cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Respetado empresario, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar lo invita a que de manera permanente ingrese a nuestra página web institucional www.ccvalledupar.org.co para que pueda conocer y participar acerca de toda nuestra oferta de servicios y, por supuesto, todos los programas y proyectos en ejecución para que su negocio sea más capacitado, más productivo y más informado. Igualmente, le recordamos a todos nuestros comerciantes y empresarios que no cumplieron con su obligación legal contenida en el Código de Comercio, artículo 33, de renovar su matrícula mercantil, acercarse a cualquiera de nuestras instalaciones o realizar el respectivo trámite a través de nuestra página web para de esa manera evitar cualquier tipo de requerimiento o sanción por parte de la Superintendencia de Sociedades. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imagenología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente, nuestra clínica también. Comenzamos la información deportiva con Eduardo Iván Retamoso Polo. Eduardo, tenga usted muy buenas noches. Hola Ovaldo, un saludo muy cordial a todos nuestros televidentes, esto es RTA Sports. Comenzamos hablando de la muy buena noticia que ha generado Carlos Picciotti, un patinador que hace parte de la Selección Colombia de esta disciplina y que obtuvo 3 medallas de plata, una de oro, en la válida que se ha disputado en Bello, Antioquia. Este campeonato es panamericano. El deportista vallenato Carlos Jesús Picciotti Martínez fue uno de los destacados por el Cesar en el Campeonato Panamericano de Patinaje que se disputó en Bello, Antioquia durante una semana. El deportista perteneciente al Club Midas de Valledupar logró medalla de oro en la prueba de las 10 metros eliminación y preseas de plata en los 10 metros puntos más eliminación, 10.000 metros puntos y 15.000 metros eliminación. En el Torneo Panamericano de Naciones estuvieron deportistas de más de 15 países en competencia del 2 al 6 de agosto. Picciotti se prepara ahora para lo que será su participación en el Campeonato Mundial de Patinaje que se realizará en Italia desde el 26 de agosto hasta el 3 de septiembre. Por el departamento del Cesar se destacó también el velocista Aramis Campo, que se adjudicó el metal de oro en la prueba de 100 metros carriles. Históricos premios los que recibirán las jugadoras de la Selección Colombia ya por el hecho de estar en cuartos de finales, nada más por haber llegado a la cita orbital. Las jugadoras colombianas comenzaron a facturar. La FIFA informó que garantizará por primera vez dar premios económicos a las jugadoras que participen en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Colombia, por su gran participación, acumula desde ya un premio histórico. Solo por haber llegado a la fase de grupos, cada futbolista recibirá, con la tasa de hoy, 120.865.500 pesos. Según lo estipulado por el paso a octavo de final, cada futbolista tendrá otros 241.731.000 pesos. Y ahora, por lograr el paso a los cuartos de final, sumará 362.596.500 pesos. En este sentido, el botín que recibirá cada futbolista de Colombia en medio de una admirable lucha por garantías e igualdad en estos momentos asciende a los 725.193.000 pesos. Su próximo reto será superar en los cuartos de final a las actuales campeonas de Europa, la selección de Inglaterra, con el objetivo de seguir avanzando y llegar a las semifinales del Mundial de Fútbol Femenino. Todo estaría listo para que James Rodríguez, el 10 colombiano, debute este domingo 16 de agosto con la camiseta del Sao Paulo de Brasil.
James Rodríguez sigue en su proceso de acondicionamiento tras su llegada al fútbol brasileño, luego de permanecer inactivo por aproximadamente 3 meses tras la culminación de su contrato con Olympiacos en abril de 2023. Si bien el entrenador de Sao Paulo, Dorival, había declarado que no se tenía la fecha exacta para su debut, este podría darse el próximo domingo 16 de agosto, cuando su equipo visite al Flamengo en el Brasileirão. Cabe resaltar que James Rodríguez ya fue inscrito oficialmente ante la liga, de tal manera que su estreno se aproxima. Por su parte, no podrá jugar este jueves en octavos de final de la Copa Sudamericana contra San Lorenzo de Almagro debido a que no fue inscrito para este encuentro. Hablemos de Copa Libertadores porque en el día de hoy ya está jugando en estos momentos en condición de visitante el Deportivo Pereira. El equipo colombiano que va ganando la serie 1-0 está visitando hoy a Independiente del Valle de Ecuador. De pasar a la siguiente ronda en los cuartos de finales, el conjunto colombiano se estaría enfrentando a la serie que protagonizan Palmeiras de Brasil y el Atlético Mineiro. Esto se conocerá también en el día de hoy, cuál será el rival del equipo colombiano en la siguiente fase. El día de mañana, a partir también de las 7 de la noche, el conjunto de Atlético Nacional estará visitando al Racing de Avellaneda de Argentina. La serie la gana el equipo verde de la montaña 4-2. Esperemos que los dos equipos colombianos accedan, clasifiquen a los cuartos de finales del torneo de fútbol más importante del continente, la Copa Libertadores. Ubaldo, ha sido todo en RTA Sports. Continúa usted con más noticias. Se ha conocido la decisión de la tutela que fue impetrada por Luis Fernando Quintero contra el partido Cambio Radical al dejarlo por fuera de la lista de esa colectividad al Consejo de Valledupar. El juzgado séptimo de pequeñas causas de Valledupar falló una acción de tutela en contra del senador Didier Lobo como representante del directorio departamental de Cambio Radical por haberle negado el aval para aspirar al Consejo a las elecciones de octubre a Luis Fernando Quintero. Tras estudiar todos los argumentos de las partes involucradas, el juez Diego Rivera ordenó negar por improcedente la acción de tutela invocada por el concejal porque pretende dejar sin efecto una decisión amparada en la autonomía reconocida a los movimientos y partidos políticos que no corresponde a una actuación administrativa de la que se prediquen las reglas del debido proceso. Señaló además que busca que las autoridades electorales procedan a aceptar un candidato que no fue inscrito en el término que concede la ley para ello y porque no se evidencia la vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados en la demanda. Teniendo en cuenta este fallo, el concejal Luis Fernando Quintero no podrá aspirar nuevamente a una curul en la corporación como lo había hecho en 2019 cuando ganó con 2.554 votos por el partido Cambio Radical. Avanzamos en esta emisión de RTA Noticias. Ya vengo con más información para contarles detalles de la molestia que tienen varios cantantes vallenatos a raíz de las agresiones que se registran durante sus presentaciones musicales. Si no pudiste aprovechar nuestras ofertas en Fruver, te cuento. Extendimos nuestras promociones de días verdes. Y en agosto todos los días son días verdes, con descuentos de hasta el 20% y muchas referencias de frutas y verduras. Recuerda, en Mi Futuro y Don Campo, todos los días son días verdes. Sí, solo hay una forma de que las cosas cambien. Y sucede cuando confiamos en nuestros instintos, perseguimos nuestros sueños, superamos fronteras, límites y miedos. Enfréntate a lo desconocido, es hora de construir un nuevo futuro. Un día soñamos con llevar educación para todos. Hoy tenemos presencia en el 93% del país, Unión Europea y Estados Unidos. Somos Universidad UNAD, educación virtual de alta calidad. Atrévete a innovar, emprender, transformar. Atrévete a más, www.unad.edu.co. Los sueños que nacen de la tierra, Drummond, los hacen realidad. En Drummond tenemos un firme compromiso con el país, con las comunidades, con el medio ambiente y con nuestros empleados. Porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente. Aquí, en el Colegio Confacesar Rodolfo Campos Soto, el próximo 12 de agosto se llevará a cabo Expo Confacesar, la vitrina de todos. El evento contará con más de 100 emprendimientos, 60 expositores de salud y belleza y más de 50 productores del campo que harán parte de la iniciativa Canasta de Paz, liderada por la Superintendencia del Subsidio Familiar. Expo Confacesar, la vitrina de todos.
Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. Ofrece la super promoción del 21 al 28 de agosto, 50% de descuentos en todas las consultas a los adultos mayores. Reserva tu cita al call center 605-589-4044. Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Visita La Paz, a solo 10 minutos de Valledupar. Prueba las deliciosas almojábanas y conoce la tierra de los hermanos López y Jorge Oñate. Alcaldía de La Paz, somos todos. Martín Zuleta Mieles, alcalde. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos, por el corazón del Valle. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti. Están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Tú soñaste con estas obras. Centro de Bienestar Animal, Ecoparque, Centro Sacúdete, Plaza de Atanques, Policía Metropolitana, Parque Blanco del Barrio Sicarare, Acueducto de Patillar, Parque Poncho Zuleta. El gobierno de Mello Castro marca hitos de ciudad. Mello Castro cumplió y sí pudimos salir adelante. Vamos para adelante, vamos para adelante. Alcaldía de Valledupar. Siempre. Señora Jenny, ¿qué me recomienda para la caída del cabello, para las uñas, delines, para la piel? Bueno, querida amiga, aquí en la tienda naturista donde Jaime tenemos este producto que es colágeno hidrolizado, con 10.000 miligramos de colágeno hidrolizado por porción. Le sirve para uñas, piel y cabello, pero también le ayuda en las articulaciones y los huesos. Es un producto completamente natural. Se toma una porción diaria de colágeno hidrolizado y usted rejuvenece y queda más bella de lo que está. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar vela por la defensa de los docentes. ¿Cansado de no tener en qué transportarse? A Supergiro Cesar llega el promocional Gira y Gana. Con solo enviar giros nacionales, podrás ganarte una de las tres espectaculares motos NIO NX110 TBS, depositando las tirillas en los buzones que encontrarás en los puntos de Supergiros. Válido desde el 20 de mayo al 31 de julio de 2023. Aplican términos y condiciones. Sistema Cardenal presenta las emisoras del Sistema Cardenal en las bandas AM y FM, ubicadas en cada una de las capitales y ciudades intermedias de los departamentos de nuestra costa. Con nuestras frecuencias, cubrimos la ruta sentimental de los compositores de la música vallenata. Nuestra señal la pueden recibir los oyentes en cualquier lugar del mundo para las aplicaciones de TuneIn Radio y Radio Garden. Sistema Cardenal. Continúan las agresiones a cantantes vallenato durante la celebración de sus conciertos y presentaciones en lugares distintos del país. Últimamente se ha hecho costumbre que en medio de sus presentaciones, algunos cantantes nacionales e internacionales sean atacados por el público por diferentes objetos al ser lanzados. Uno de los que primero recibió esta agresión fue el cantante vallenato Diego Daza, cuando en medio de su concierto le lanzaron una lata de cerveza. Otro caso similar lo vivieron la bomba sexy del vallenato Ana del Castillo, la estadounidense Cardi B y el puertorriqueño Anuel AA. Muchos han sido los comentarios entre los internautas, donde hasta el momento el artista que más ha mostrado compostura ante estos actos es el artista de música vallenata Diego Daza. Ana del Castillo, al ver este comportamiento, solo dijo: "Si me quieren dar algo, me lo dan, no me lo tiren". Por otra parte, la cantante Cardi B, al recibir cerveza en su rostro en medio de su presentación, lanzó su micrófono, el cual hoy se encuentra siendo subastado por casi $100,000. Anuel AA dijo: "No me conocen, si me conocieran, no hicieran eso".
Muchos artistas han hecho sus diferentes comentarios, dando sus opiniones acerca de estos altercados. Aquí hay otras informaciones en esta emisión de hoy en RTA Noticias. El joven juglar Santos Rafael lanzó el videoclip de su más reciente sencillo titulado El Secretico, donde demuestra el folclor vallenato con la visión de mantener viva esta tradición. El videoclip fue lanzado el 5 de agosto del presente año. Con este trabajo audiovisual, el joven juglar muestra las raíces de la música a ritmo de caja, guacharaca y acordeón. Bueno, te cuento que ha sido muy satisfactorio para mí porque ha tenido un excelente recibimiento. Ya hemos venido trabajando en muchas ocasiones con varios sencillos y este es uno de los que le tenemos más puesta la mira, porque ya está un Santo Rafael más maduro, más centrado, es El Secretico. Cuando cambian los tiempos ya no enamoran con flores, yo no me voy a actualizar, también mira la antigua, no importan los habladores. Santos Rafael hace 4 años viene sacando adelante la música vallenata. El joven se enfoca en defender ese legado que han dejado cada uno de los maestros que han partido y los que aún siguen en la línea defendiendo y resaltando el folclor. Bueno, ya tengo 4 años he venido luchando. 5 sencillos, el primero fue con el maestro Rolando Ochoa, Mosaico para bailar, después Morena, un pase gol de mi autoría, La Bomba, un ritmo totalmente distinto, tropical, lo más grande, de la autoría de mi hermano Guillermo Espino y ahora El Secretico. Y somos pocos artistas que tenemos ese privilegio de interpretar y no dejar morir el legado de los grandes maestros y enfocarse también en no dejar morir su legado, valga la redundancia, y crear su propio estilo. El joven juglar los invita a escuchar El Secretico en las diferentes plataformas digitales y seguir disfrutando de su música al estilo vallenato. Hacemos a esta hora conexión con Liquet Pérez de RTA Noticias, que está con nosotros para entregarnos detalles, información, aquí en RTA Noticias. Liquet, buenas noches y bienvenida. El equipo de RTA Noticias estuvo presente en la rueda de prensa de Rafa Pérez, donde nos dio muchos abrebocas de lo que será su próximo lanzamiento en el Parque de la Leyenda Vallenata. ¿En serio no ha pasado nada? Generación está pidiendo carretera, necesita expresarse y necesitamos escucharlo y darle la oportunidad. Así que no los estigmaticemos, no nos encerremos en que la nueva generación no sirve, porque tienen cosas interesantes que mostrarnos a todos. Esto es el abreboca de lo que tiene Rafa Pérez para el próximo lanzamiento, 22 de septiembre en el Parque de la Leyenda Vallenata, donde les tiene muchas sorpresas. Para RTA Noticias, Miguel Pérez con la cámara de José Amarillo. Una persona herida dejó un accidente de tránsito registrado en el barrio La Floresta de esta capital. Una persona herida dejó un accidente de tránsito que se registró en horas de la mañana de este miércoles 9 de agosto en la transversal 25 con calle 16 bis en el barrio La Floresta de Valledupar. La víctima, que recibió los mayores golpes en el rostro, fue identificado como Dagoberto Antonio Acuña. De acuerdo a la información suministrada por testigos del incidente, este se produjo cuando un camión de carga pesada, al parecer, tumbó una rama de un árbol que terminó arrastrando al hombre que se movilizaba en una bicicleta. Por lo anterior, el hombre fue auxiliado por la comunidad y trasladado en una ambulancia hasta la clínica Alta Complejidad de la capital del Cesar, donde recibe ayuda médica por las heridas recibidas en el accidente, que por fortuna no dejó personas fallecidas. Termina esta emisión de RTA Noticias, pero recuerde que usted puede estar con nosotros conectado permanentemente a través de nuestras plataformas digitales o en nuestros canales digitales, tanto en Facebook como en YouTube. Estamos en toda la web como RTA Noticias. Muy buenas noches.